¡Hey! ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito más para el canal 2024. Nuevo video en el canal. Ahora venimos con el área de ventas de terreno, de casas. Y ahora déjenme decirles que es muy, muy céntrico en Sensutepeque. Así que espero les guste este video. Y démosle con todo. ¿Qué onda, mi gente? Yo soy Pablito SV y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, gente, aquí estamos específicamente entre el Kinder José Misael Ramos, el Centro Escolar Fermín Velasco y el Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani. Así que déjenme contarles a dónde es que está ubicada esta casa, que está en venta, por cierto, y que usted en Sensutepeque puede comprarla. Por aquí específicamente estamos en el Hospital San Jerónimo Emiliani y usted se viene del hospital, como que va a buscar el Kinder por aquí. Aquí está el Kinder, pero no, específicamente vamos a caminar unos cuantos pasos. Esta calle está recién pavimentada, por cierto. También, para los que no sepan, esta es la calle Décima Avenida Sur, barrio Santa Bárbara, para que se ubiquen por el Waze. Y por aquí está la casita. Miren, a mis espaldas está la casa que está en venta. Así que vamos a ver qué ofrece, cuántos cuartos tiene, qué es lo que innovador tiene. Y aquí en Sensutepeque. Así que vamos allá. Vamos primero a observar que es de doble planta, tiene salida y balcón, tiene salida al balcón, y también aquí está la puerta principal, tiene su ventanita, tiene un garaje, está bastante prácticamente a la orilla de la calle, de la Décima Avenida Sur. Y vamos a abrir el garaje para que ustedes vean, aquí tenemos el controlito para que se pueda abrir y que ustedes no digan, no, esto no es real. Miren, ahí está, ¿eh? Ópale, ahí va abriendo. Y lo primero que nos encontramos es con este amplio garaje. Ustedes pueden ver aquí, es amplio garaje. Y también aquí, por aquí hay otra como parte de la entrada, pero les voy a enseñar algo. Miren, aquí pueden cabal fácilmente entrar al carro y usted lo entra y luego cierra el portón ahí, ¡pim! Y ya, chévere. Y por aquí tiene la entradita también, que aquí queda bien, ¿qué? Una salita, queda bien prácticamente una televisión, y aquí puede dividir prácticamente, miren, aquí puede dividir para que haya más privacidad. Vamos a cerrar porque yo solo estoy, así que vamos a cerrar. Ahí está, miren, este es la... se podría decir como el mecanismo que ocupa este bonito portón. Miren, dejen en los comentarios ahí cómo se llama este tipo de portón. Y lo cerramos, y si se fijan, de afuera para adentro prácticamente no se mira nada, pero de adentro hacia afuera sí. Y tiene también sus ventanitas que se pueden abrir por aquí, miren. Miren, aquí creo que lo cerré. Espérenme.
Ahí está. Miren, tienen la vista hacia afuera. Tiene también las ventanas, tienen el prácticamente esto, este acabado, que es como los balcones también de las ventanas, para que no se metan los mañosos. Pero aquí estos detalles ya no muchos los hacen, son bien bonitos. Así que tiene esta ventana que usted puede cerrar y ya. Y está bien pintada, bien bonita, bien chula. También otra cosa, fíjense de que aquí hay una puerta y aquí hay otra puerta. Por eso les decía yo que podían prácticamente dividir y no habría problema, porque siempre salía a esta parte de aquí. Miren también los acabados de la puerta, el diseño de las puertas bien bonitos, con florecillas. Y aquí está su respectiva chapa, miren, nuevita, de paquete, aesthetic. ¿Ves? Así que aquí puede venir usted y preguntar, cotizar esta bonita casa. Por aquí, como les decía, o sea, si dividen, van a poder entrar por aquí y van a poder entrar también por el garaje. Así que no hay ningún problema. Usted puede venir y abrir prácticamente desde ahí o desde ahí. Los dos tienen sus llaves también, miren. Aquí también tiene la llave, ¿ve? Y también tienen los acabados, que estos acabados, o sea, esto prácticamente, que el diseño que tiene la puerta, son bien bonitos, porque estos colochos ya no muchos se encuentran, estos colochitos, casi siempre son solo así. Pero esta tiene un diseño bien bonito, tiene sus colochitos y es diferente a este. Así que aquí está esta bonita entrada con el garaje y pues una salita. Por aquí creo que están las luces, miren. Miren, aquí están las luces. Voy a prender la otra para que... por aquí está. Ahí está. Miren, así se ve ya, así se ve ya iluminado. Ya también tiene cerámica. Está bien bonita, un verde musgo. También tiene bastantes tomas, que eso es muy importante. Créanme que tener en una casa varios tomas es muy esencial. Aquí también hay otro, miren. Por aquí hay otro. Aquí hay otro. Miren, aquí hay otro. Entonces hay varios tomas. Está súper bonita, súper... Vamos a ver si hay por aquí otro. No. Ah, aquí hay otro, miren. Aquí hay otro también. Así que de verdad que está súper bonita esta... Se podría decir esta casa, y vamos a continuar viendo qué nos ofrece esta casa. Y por aquí tenemos la grada, gente. Pero antes de ir a las gradas, les quiero mostrar que aquí hay iluminación. Que aquí hay iluminación, miren. Ahí están las luces. Y aquí hay... Aquí está el baño, amigos. Tiene su puertecita de blanco, bien chula, bien bonita. Ahí. Usted abre y se encuentra con el baño. Está súper limpio, súper nítido. Vamos a encender la luz. Ahí está el foquito alumbrando al 100. Y aquí está el baño, miren. Para que usted venga a hacer sus necesidades. Está súper cómodo. Está prácticamente espacioso, porque ya van a ver, miren. Yo puedo venir. Me siento tranquilo. ¿Ves? Hay espacio aquí, hay espacio aquí. Entonces hay espacio para poder moverse. No es un espacio estrecho, sino que es un espacio bastante, se podría decir que movido. Hay un gran espacio prácticamente. Y aquí pues está el lavamanos. Miren,
para que vean que cae agua. Ahí está, ¿eh? Cayendo agua todos los días, gente. Y por aquí está la regadera, que también es un espacio bastante considerable. Miren, tiene su regadera. No le echo agua porque obviamente, miren. Ahí está, ¿eh? Ahí está cayendo el agua. ¡Ay, Miguel! Me voy a mojar. Y tiene su puertecita también, que usted la puede, para más privacidad ahí, que no la vean o no lo vean. Súper bonito. Ay, por aquí puede poner un espejito, usted, súper nice. También tiene cerámica, miren. Tiene cerámica para baño. Si no se llama cerámica, corríjanme. También hay cerámica en la parte de abajo. Y es súper, súper bonito. Bueno, y luego de haber visto el baño, vamos a continuar por aquí y continuamos con la pila. Miren que aquí ustedes pueden venir prácticamente. Hay asistín, hay lejía, para que vean que se han estado aseando, han estado utilizando este para limpiar. Así que ahí está, la pila cae al agua full, miren. Prácticamente está 10 de 10. La pintura está bien bonita. Se nota que han estado pintando, como les digo. Ahí hay guacalitos para echar agua. Aquí, por si usted quiere poner una lavadora, ve, gente, aquí está el toma, ¿eh? ¡Ajá! Para los que dicen, no, no tengo espacio para poner mi lavadora. Miren, aquí está el tubo para la lavadora. Y aquí está el toma, ¿ve? Aquí está el toma, aquí está para la lavadora y ahí está el toma. Así que prácticamente usted puede venir, puede preguntar, puede cotizar. Luego, miren que por aquí también están las gradas. Ustedes pueden ver esa parte de aquí, están las gradas. Y aquí pues puede poner alguna cocinita, ustedes pueden poner también, qué sé yo, armarse algo. Y ya usted puede tener algo bonito, algo rico. Y luego de la cocina pasa a lavar y así. Y aquí okay, puede hacer algún closet. O puede, no sé yo, poner algo. Ocupar este espacio de las gradas para poner algo. Continuamos. Miren que las gradas también tienen este acabado bien bonito, esa decoración. Y aquí vamos para arriba. Recordarles de que esto es en Sensuntepeque, amigos. Sensuntepeque, no es en los United States, no es en otro municipio. Es en Sensuntepeque. Por si usted quiere preguntar, puede cotizar, puede hacer las preguntas. Puede llamar también a los números 7927-6901 o al 7794-5860. Así que aquí vamos a continuar viendo esta bonita casa. Miren, también tienen estas bonitas ventanas que son de vidrio, que son movedizas, que son ventanas que se pueden deslizar hacia los lados. Así que super nice para tener una vista aquí, una vista prácticamente a la cocina o para bajar. Tiene sus ventanas. Aquí también encontramos otro baño con su respectiva puertecita, su llave. Miren, también tiene un acabado bastante bonito. Y espacioso también el baño, miren. Y esta tiene una rejilla donde, o una ventanita donde pues, puede salir luz.
donde puede salir también, entrar aire, así que para que usted no se ahogue o sienta que está muy encerrado. Y también tiene su ducha corrediza, miren. Tienen su ducha con la puerta corrediza. Okay. Y también tiene su ducha que está al 100% cayendo agua. Vamos a ver. Y también por aquí. Así que está super nice. Pueden ver los acabados. Hay luz, hay agua. Está también el lavamanos. Hay agua, con todo. Y el sanitario, el servicio, como lo llamamos en El Salvador. Miren que todo esto lo he visto que tiene cerámica. Ahora vamos por esta área. Llevamos por la segunda planta. Si se fijan, el acabado de la, digamos, de la entrada, es como balcón bien bonita. Miren que tenemos dos cuartos. Uno por aquí, que es un poco más pequeño, y un cuarto grande. Prácticamente este cuarto hace dos cuartos de aquí. Miren, aquí hay uno. Y aquí está el otro. Son dos cuartos pequeños y uno grande. Así que están súper bonitos también. Tienen sus tomas, tienen las ventanas corredizas. Por aquí vamos a encender la luz para que vean. Watchen, watchen la luz. Ajá. Está con todo, gente, así que pueden cotizar a los números que ya les di. Vamos a abrir las ventanas también aquí para que ustedes vean, ¿ves? Y tiene la vista hacia el kinder o hacia la calle también. ¿Por qué no? A la calle. O sea, esto está súper bonito. Y como les digo, es como ventana polarizada. Ventana que solo se puede ver de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro. Neles pasteles. Algo que me llama la atención es esta puerta. Si ustedes se fijan, aquí hay una puerta, pero hay otra por si se divide esta parte de aquí. Si usted divide el cuarto, usted lo puede dividir y tiene otros dos cuartos con su puerta individual. ¿Ve? Ahí está. Y aquí este bonito cuarto también tiene sus ventanas. Miren. ¿Ve? Ay, Miguel. Ahí está. Puede ver quién viene, quién entra, quién sale. Así que esta casa está súper bonita. Llame a los contactos que ellos le van a atender. Ahorita les está apareciendo por aquí a los dos números para cotizar. De ahí tenemos esta puerta, miren, que es la última puerta ya, con sus acabados bien bonitos, en florcitas. Miren, esto cuesta, bichos, esto sí cuesta, de verdad que cuesta prácticamente hacerlo, pero tiene un bonito acabado, prácticamente. Y aquí estamos ya en el balcón, se podría decir, en la terracita, digámoslo así. Y bueno, amigos, ya estamos en la terraza también para que ustedes la puedan ver. Esta es una bonita terraza que también tiene toma. ¿Quién dijo que no? Por si ustedes quieren venir con el cel a sentarse ahí, tiene esa opción. Aquí encontramos la ventana que les decía. Miren, aquí hay una ventana. Y por si ustedes preguntan, de allá viene la luz. Aquí está la
puerta y la otra ventana. Y aquí hay otro toma también, ¿ves? Pero este está tapado. Miren, está súper bonito, súper amplio. Y bueno, gente, para no hacerles tan larga esta espera de esta casita, tiene 3 habitaciones, 2 baños, garaje, tiene un pequeño patio, tiene área de cocina y finos acabados. La casa cuenta con 2 niveles, un garaje prácticamente que es eléctrico, y los balcones, las puertas, todo está súper súper bonito, nuevo por cierto, bien pintada la casa, y que usted puede venir a cotizar aquí en Sensultepeque a la 10ª calle sur. Y bueno, gente, no olviden dejar su like si les ha gustado este video, que llegamos al final de él. Gracias a todos mis patrocinadores, a Liberty State Insurance, a Photo Ferdi, Hotel Arizona, Beyond Academy, El Punto Market, Glenda Decoraciones, Aris Pastelería, Clínica Dentista de la Doctora Díaz, Pastelería Stephanie, Óptica Lensilux, el Dr. Henry Martínez, Ortodoncista Funerales, Vida Eterna Sensultepeque y Comedor La Tuti, al igual que Tienda de Música Latina. Y si usted quiere comer rico y delicioso, en Comedor La Tuti le ofrecen una amplia variedad de platillos de los cuales usted puede gustar en Sensultepeque. Así que Comedor La Tuti le atiende de lunes a viernes en un horario extendido. A las 7 de la mañana, platillos típicos, ricos, deliciosos, almuerzos también. Y desde aquí, desde Sensultepeque Cabañas, en esta venta de la casa, ojo, si usted quiere comprarla en Sensultepeque, póngase en contacto con estos números y ellos le atenderán con mucha amabilidad y le van a enseñar la casa aquí en Sensultepeque. Así que sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima con Pablito SV.